Buenos días, muy buenos días al doctor Germán, muy buenos días a Fermín, a todos en la cabina y a los que nos están escuchando en esta mañana. Bueno, es nuestro invitado pues en la mañana de hoy, doctor Germán, el padre Óscar Gutiérrez, que nos trae ese tema tan importante que está realizando la Iglesia Católica en este momento, preparándose ya con el Sínodo 2023. Padre, muy buenos días. ¿Cómo me le está yendo en la vida sacerdotal? Hombre, Germán, me alegra mucho saludarlo. Gracias por permitirme estar con usted. Y muy bien, feliz, estoy feliz, siempre lo he dicho, soy un sacerdote feliz, me encanta lo que soy como sacerdote. Mi ministerio es un regalo maravilloso de Dios y entonces aquí vamos haciendo las tareas que la Iglesia nos va poniendo a través del obispo Monseñor Rigoberto Corredor. Padre, en este momento, ¿cuál es el mensaje para la gente que se va acercando ya a este mes de diciembre? Es una época decembrina, no solamente en Semana Santa es la época de recogimiento, sino que también viene esta época de Navidad, viene esta época de despedida de año. ¿Cómo debemos prepararnos para estas fechas? Bueno, Germán, esa pregunta me parece muy valiosa y que la hagamos en este tiempo, justo en el mes de noviembre, donde empezamos un tiempo especial que se llama el Adviento, que es tiempo de preparación, donde nosotros abrimos nuestro corazón, nos preparamos en familia para el nacimiento del niño Dios con prácticas muy sencillas, ¿cierto? Desde la oración, la reflexión, la meditación, la escucha de la palabra, la capacidad de perdonar, de encontrarnos con los otros, de preparar ese pesebre que es un signo simbólico, ¿cierto? Es un acto simbólico de veneración donde nosotros actualizamos ese acontecimiento de la encarnación, donde todo un Dios se hace hombre por nosotros, entra en nuestra historia, nos redime y nos salva. Sí, es que lo hemos querido contactar, padre, para que hablemos de precisamente del sínodo, de la sinodalidad, que por estos días pues se está celebrando. Hablamos acá, me ha enviado Álvaro una información sobre la, va a haber asamblea de obispos, pues a ver, también aquí habla de hacer caminos juntos, cómo se realiza ese caminar juntos. Hablemos un poco del sínodo. Principalmente con el saludo cordial para los que somos ignorantes en estos temas, ¿qué es sínodo? Bueno, Fermín, esa pregunta es muy buena. El sínodo, primero, en lo global es una reunión dentro de la Iglesia, es desde la raíz cristiana. Es una palabra griega que significa caminar juntos, sínodo es un caminar juntos, y hay una asamblea sinodal, un sínodo de obispos más bien, que es la reunión de todos los obispos de la Iglesia en el mundo entero. Entonces se reúnen para pensar en unos temas. Por ejemplo, acaba de pasar un sínodo bellísimo que fue el de Panamazonía, que nos dejó un documento lleno de mucha riqueza y de muchas denuncias proféticas además, que se llama Querida Amazonía. Los invito para bajarlo por internet, que es un documento muy fácil, pero muy profundo. Ese fue un sínodo donde se revisó toda esa realidad de la Amazonía, toda esa deforestación y esa devoración que se está haciendo en esta realidad que alimenta el oxígeno del mundo entero. Ahora estamos en un sínodo que ha convocado el Papa Francisco, que se llama Sínodo de la Sinodalidad. ¿Y qué es eso? Pues no es otra cosa sino revisarnos al interior. Si con el sínodo anterior se revisaba cosas externas, pues ahora el Papa nos dice, como Iglesia nos tenemos que revisar, como institución nos tenemos que revisar, tenemos que mirar cómo vamos caminando juntos, quiénes caminamos juntos en esta realidad, porque es cierto que caminamos juntos, y así nos lo dejó claro la pandemia, caminamos juntos en una realidad que tenemos que enfrentar, que a veces nos aflige, nos entristece, pero que Dios nos llena de esperanza, y la pregunta se complementa diciendo cómo debemos seguir caminando juntos, cómo crecemos en este caminar juntos. Pero entiendas ese caminar juntos no como una realidad aislada, la Iglesia no es una realidad aislada del mundo, sino caminar juntos con toda la humanidad, con todas las realidades de lo humano. ¿Qué significa el escudo y el logo de sinodalidad y los elementos que tienen? ¿O cómo se interpretan? Bueno, ese escudo es un escudo muy bello. Ustedes notan que
es un escudo color naranja y tiene varios colores, tiene el verde, el morado, pero ese escudo lo que significa es que allí hay un árbol grande que implica la sabiduría, que implica la abundancia de la presencia de Dios. Pero también aparece arriba con un sol que es signo de la Eucaristía, porque es una realidad eucarística. Nosotros precisamente somos eucarísticos, vivimos de esa experiencia de la Eucaristía, y entonces está toda la Eucaristía iluminando el caminar de la Iglesia. También encontramos allí un grupo de personas, no sé si lo notan, que hay un grupo de personas donde caminan juntos sin ninguna jerarquía, entiéndase bien eso, por favor. Caminan juntos en el mismo plano, no nadie por encima del otro, sino todos en la misma realidad. Tiene unas palabras que son importantes, que son por una iglesia sinodal, que es comunión, o sea, todos vivimos de la comunión eucarística, participación, o sea, todos participamos de esta realidad humana dentro de la iglesia, y que tiene una misión, y la misión es ser luz en medio del mundo. Van caminando un obispo, va caminando un niño, va caminando una persona discapacitada, va caminando un afro, va caminando un indígena, en fin, toda la realidad humana que camina en el mismo plano hacia el encuentro con Dios, lleno de colores festivos, porque precisamente la relación con Dios implica una vida festiva, una vida de salvación. Eso es, pues, grosso modo lo que significa este logo del sínodo de la sinodalidad. Padre Óscar, cuéntenos cómo se realiza ese caminar juntos y de qué manera la gente puede participar en este sínodo. ¿Son reuniones, son conferencias, tienen horarios? ¿Cómo se hace eso? Bueno, quiero contarles que el sínodo se inauguró en el 9 del mes de octubre, se inauguró en la Iglesia Universal. 9 y 10, el Papa en Roma inaugura el sínodo. Y entonces nos invitó a todos a hacer un sínodo diocesano. En todas las diócesis del mundo se está realizando el sínodo diocesano. Nosotros en Pereira estamos realizando ese sínodo en las parroquias, en las comunidades religiosas, en los movimientos laicales, en todas las realidades. Los párrocos están consultando a la gente, están haciendo encuentros, no solo para hacer unas preguntas, sino para escuchar, porque el espíritu real del sínodo es la capacidad de escucha, que tengamos la posibilidad de escucharnos cómo nos ven, cómo nos vemos y de qué manera nosotros podemos continuar el camino para seguir iluminando a la sociedad. Se han preparado unas etapas, la diócesis de Pereira tiene 5 etapas donde se está realizando este ejercicio. En la primera hay una socialización en las comunidades de evangelización y en las diferentes realidades que hay en los territorios parroquiales. Hoy pasamos una fase que fue la fase del encuentro con el Consejo Pastoral Parroquial, donde allí los laicos le cuentan a los sacerdotes cómo va la realización de las preguntas y la reflexión sinodal. Hoy nos encontramos en reuniones de vicaría, o sea, los sacerdotes reunidos con el obispo están contando cómo ha sido esta experiencia, porque al final, el 16 de noviembre, recibiremos un primer documento. Hay una comisión sinodal donde está el padre Óscar Valencia, el párroco de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ahí en Dos Quebradas. Está el padre Beyman, el rector de la Universidad Católica. Está el padre Carlos Mario Díez, que es el director de la pastoral, el vicario de la pastoral de la diócesis. Y pues el padre Óscar como el delegado, padre Óscar Gutiérrez como delegado. Ahí nos sentaremos con el obispo y empezaremos a analizar toda esta realidad, cómo se ha hecho la escucha. ¿Cómo participar, Álvaro? Que es otra de las preguntas que hace. La participación es muy sencilla. Todos ustedes, inclusive los que están en la mesa de trabajo esta mañana, Fermín, doctor Germán, Álvaro, los que están allí en la consola, los que están viéndonos y escuchándonos, se pueden acercar a una parroquia y decir, venga, yo quiero vivir este sínodo. O simplemente entran al link de la diócesis de Pereira, hay un link que se llama En Camino Sinodal Diócesis de Pereira, eso está en Facebook, y ahí encuentra las preguntas y dice, pues a mí no me han preguntado, pero yo quiero participar, y participa y nos manda las respuestas o se las hace llegar a un párroco. La idea es que lo que quiere el Papa es que todos seamos escuchados, que no tengamos miedo de escuchar a ninguno.
por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Ese es precisamente el eslogan, el lema, el que aparece en el logo y es la propuesta del Papa. Nosotros no nos podemos sustraer a una realidad de caminar juntos, no nos podemos sustraer a la experiencia de caminar juntos, y eso implica, primero, que cómo estamos haciendo la comunión. La comunión, permítanme la aclaración para los oyentes, no se trata simplemente de ir a la iglesia, de ir al templo más bien, y recibir el cuerpo eucarístico de Cristo, no se trata de eso. Y no, cómo soy capaz yo de hacer comunión con la economía, con los empresarios, con mis mismos hermanos que creen en la fe de la iglesia, pero con los que creen de manera diferente, con los cristianos que tenemos en la diócesis de Pereira, que hay muchas realidades cristianas importantes. ¿Cómo hacemos comunión con ellos? ¿Cómo hacemos comunión con los políticos? ¿Cómo hacemos comunión inclusive con los que están al margen de la ley para ayudarlos a salir de esa realidad? ¿Cómo hacemos comunión con todos los que nos rodean? Pero también cómo participamos. Saben que la participación es muy importante. Yo creo que los que somos mayorcitos nos hemos dado cuenta que a partir del Vaticano II se dio una mayor participación a los laicos, pero nos falta más. ¿Cómo crecer en esa participación? En esa participación eclesial, que implica no simplemente la celebración litúrgica, que es el culmen y la fuente de la fe, sino también cómo participamos desde la fe en las realidades de tomas de decisiones en un plan de desarrollo de un municipio, de un departamento. Cómo participamos desde la fe, iluminando desde la fe en movimientos sociales, en seguimientos de políticas públicas. Cómo acompañamos los procesos de economía de un país desde la fe. Cómo iluminamos toda esta realidad de corrupción que se vive en nuestro país desde la fe. Cómo participamos, ¿cierto? Y eso también implica la misión, que en últimas la esencia de la vida cristiana es ser misioneros, es anunciar la buena nueva de Jesucristo el Señor. Bueno, aquí encuentro en la información que usted nos envió, Padre, en Camino Sinodal, donde se invita a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas a seguir este itinerario para facilitar la socialización de la pregunta fundamental y recoger los frutos de encuentros en una síntesis que se entregará el 16 de noviembre. Y habla de unas fases. La primera fase son los resultados del territorio parroquial. Y ahí habla de las comunidades, asociaciones, movimientos apostólicos, religiosos y religiosas. Habla también de los estamentos de la sociedad, de la educación, la economía, incluso la política. En la segunda fase habla del encuentro del consejo parroquial. Ahí se refiere a la síntesis de comunidades, síntesis estamentos sociales y redacción. La tercera fase, encuentro de la vicaria. Se refiere a la socialización de resultados, a la síntesis de la vicaria y también la redacción. La cuarta fase es la consolidación de la información, que se refiere a la redacción final del documento de vicaria. La última fase, que es la quinta, entrega de la síntesis. Ahí se va a entregar o se hace entrega del material a la Comisión Sinodal Diocesana. Este es como el cronograma, Padre, a cumplir entonces. Ese es el itinerario que se está realizando en todas las parroquias. De hecho, el señor obispo esta semana se está reuniendo con los sacerdotes, está haciendo el proceso de escucha con los sacerdotes. Sin embargo, también en Colombia y en la diócesis de Pereira todavía se está haciendo el ejercicio con algunas parroquias. Yo, por ejemplo, hoy voy a encontrarme con la parroquia San Francisco de Padua de Paula, que es la parroquia que queda en el sector de Álamos, que acompaña toda esa realidad de Mundo Nuevo también. Voy para allá a acompañar a los laicos que están en un retiro y vamos a resolver la pregunta fundamental. Entonces, estamos haciendo ese proceso, ya se está haciendo la reunión de vicaría con los sacerdotes y el señor obispo, pero también hay unos sacerdotes que siguen haciendo el acompañamiento a las comunidades de evangelización, pero no solo a las comunidades de evangelización, sino a todas las realidades que pertenecen al territorio parroquial, hermano. Me queda una duda. Cuando la gente abre la página buscando la información del sínodo,
¿uno ahí encuentra un cuestionario para uno responder las preguntas o es uno el que formula las preguntas? No. Hermano, hay un cuestionario de 29 preguntas. Son 10 ejes temáticos. De hecho, el Papa nos ha propuesto 10 ejes temáticos sobre los cuales debemos reflexionar para responder la pregunta fundamental. La pregunta fundamental, Germán, es la siguiente. En una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminan juntos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular, o sea, en las diócesis? ¿Cómo caminamos juntos en las diócesis? ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para seguir en nuestro caminar juntos? ¿Cómo podemos seguir creciendo en ese caminar juntos? No caminar juntos y crecer para caminar juntos simplemente teniendo más adeptos, no, sino acompañando todas las realidades que nos rodean. Y para resolver esa pregunta fundamental, pues se nos proponen 10 ejes temáticos. El primero es compañeros de viaje, el segundo es escucha, el tercero es hablar claro, cuarto, celebrar, quinto, compartir la responsabilidad de nuestra misión y comunión, sexto, diálogo en la iglesia y en la sociedad, séptimo, ecumenismo, octavo, autoridad y participación, noveno, discernir y decidir, décimo, formarnos en la sinodalidad. Entonces, esos son como los 10 ejes temáticos que iluminan la pregunta fundamental. No se trata de que yo simplemente formule unas preguntas y digo, es que yo creo que desee preguntar esto, no. Desde Roma viene pensado, esto está estructurado desde el 2015 se está estructurando este sínodo cuando se celebró los 50 años de la existencia del sínodo de los obispos. Ahí se empezó a estructurar. Y hoy hay unas preguntas que están pensadas y en la diócesis de Pereira se ha hecho una adaptación de esas preguntas para que la gente pueda acceder a ellas con facilidad. Estos temas que tratan en esta reunión, ¿son concernientes a la iglesia o también temas que atañen a la humanidad? Por eso les explicaba ahora, Fermín, esa pregunta nos refuerza precisamente, porque, mire, ahí se pregunta cómo está funcionando el mundo de la economía. Hoy se habla inclusive de una economía del Papa Francisco, porque el Papa ha iluminado mucho los procesos económicos del mundo entero. Nos está preguntando de cómo se ejercen los gobiernos a partir de la autoridad y la participación. Nos está llevando inclusive a analizar cómo se hacen los diálogos religiosos o el ecumenismo, cómo nos encontramos con las otras realidades que creen de manera diferente a como creemos los cristianos católicos. También nos invita a adentrarnos en el mundo político, cómo iluminamos la realidad política, cómo iluminamos el mundo de la salud. O sea, las preguntas y el análisis abarcan todas las realidades humanas, no las realidades eclesiales, sino todas las realidades humanas, Fermín. ¿Pronto sirve de algo para que incida algo en los gobiernos? Lo que hace la Iglesia es iluminar. Por supuesto que todos nosotros estamos llamados a hacer incidencia, y lo que hace la Iglesia precisamente es iluminar para que, por supuesto, en el tema de los gobiernos sean gobiernos que piensen más en el servicio. Saben que esa es una propuesta del Papa Francisco que es totalmente revolucionaria, que los que estamos manejando la autoridad o tenemos la posibilidad de autoridad, que no sintamos el ejercicio de la autoridad como tener poder. Los gobernantes, los sacerdotes, los pastores, los educadores, los rectores de colegios, de universidades, que tengamos la autoridad no para ostentar un poder, sino para la capacidad de servicio al estilo de Jesús. Eso implica que los gobernantes son iluminados para que las decisiones las tomen pensando en el bien de las comunidades y no en sus beneficios particulares. Padre Oscar, ya para finalizar, de pronto un número de teléfono, un WhatsApp, una página web, algo para que la gente se informe más, porque a lo mejor para muchos es fácil, pero para otros puede ser un tema complicado y de pronto necesitan más orientación y más explicación. Bueno, pueden comunicarse primero en las parroquias. La primera fuente a buscar son las parroquias, los despachos parroquiales. La segunda fuente es la página que tenemos en Facebook, que se llama En Camino Sinodal Diócesis de Pereira, donde ahí estamos actualizando constantemente la información. Y tercero, pues el teléfono mío, que es el 311-311-1611, para que las personas que tengan alguna necesidad de profundizar más en este camino sinodal, pues lo puedan realizar.
Pero, padre, 311. 311, de nuevo 311, 1611. Perfecto. Bueno, al padre Óscar Gutiérrez Pineda, delegado diocesano para Sínodo 2023, pues gracias por acompañarnos con esta importante información. Le deseamos un feliz día, padre. Alvarito, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes, doctor Germán, Fermín, a todos los muchachos de cabina. Gracias y a los que nos escucharon. Ojalá que nos inquietemos mucho más por este camino sinodal. Me alegra este encuentro. No se vaya, padre, sin impartirnos la bendición a toda nuestra audiencia, por favor. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos regalas. Te pedimos que bendigas al director de Qué Buena, al doctor Germán, a los que lo acompañan, a los que nos escuchan. Bendice a las familias de Dos Quebradas y de todo el eje cafetero y del mundo donde escuchan esta señal. Haz, Señor, que tu gracia se derrame sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 8:02, las 8.